meine Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. ¿Cómo era Hitler? Y bueno, así como le dije yo la otra vez, ¿se acuerda? Sí. Usted se va a acordar mejor que yo. ¿Era viejo? No tan viejo, no. Era, no sé, no tengo idea ahora cuántos años tendría, pero, no sé. Pero una persona... Persona que... grande, ¿sabes? Sí. ¿Y estaba con la mujer? Estaba con la señora, sí. ¿Hablaba español? Sí, medio atravesado, pero ¿Y a usted le hablaba? Y la señora sí, pero él no. Él no, porque era así de carácter. Muy seco. ¿La saludaba? ¿La saludaba? Tampoco, a la mañana no. Uno siempre dice buen día cuando... Pero no, él no. La señora sí. ¿Y usted le servía qué comida? ¿Desayuno? ¿Almuerzo? El desayuno y el almuerzo y la cena. Meses después se encuentra parte de un cráneo, sí, donde es estudiado este cráneo y se determina que es de una mujer. Bueno, eso es, digamos, son las inconsistencias que tendría todo este tema, ¿no? Si fuera llevado a un juicio para comprobar si realmente quien murió en el búnker de Berlín era Hitler. La verdad que ellos dicen, los soviéticos, que encontraron un cadáver prácticamente sin cráneo. Y que un año después, no poco tiempo después, un año después, van al mismo tiempo y encuentran el cráneo. Esto es realmente increíble y prácticamente es insostenible. Ellos necesitaban tener un cráneo con un agujero producto de un disparo. Como el cadáver original quemado no lo tenían, bueno, lo hicieron aparecer ese cráneo un año después.